El gobernador del estado, Rodrigo Medina, lamenta que en el combate contra el crimen organizado mueran víctimas inocentes, ya que estos hechos afectan a la comunidad. Y como lo hemos dicho anteriormente, y lo ha dicho el presidente de la República, esto pues ha costado vidas humanas, es lo más lamentable, tiempo y recursos. Es doloroso y afecta, por supuesto, a nuestra comunidad, pero por otro lado lo que implica es que tenemos que reforzar el paso todos los días para seguir luchando contra estas bandas de crimen organizado. Es muy importante no bajar la guardia. En estos momentos en los que se han dado detenciones, en los que ha habido actuación por parte del Estado y reacciones también por parte de estas bandas criminales, hay que apretar el paso y seguir por ese rumbo. Como lo he dicho anteriormente, es muy difícil predecir. Nosotros confiamos en que en base a la actuación contundente por parte de la autoridad, esto baje y las bandas criminales cada vez se vean más afectadas en su nivel de combate, de fuego, de personal, de recursos económicos, y que pues esto vaya disminuyendo en nuestra comunidad. El número, la cifra de ejecuciones ahí está. Lo que más nos duele es cuando está involucrada una persona pues que es inocente, que no tiene nada que ver con este tema de la criminalidad o de la inseguridad, pero es un momento crucial de nuestra vida nacional y estatal, y es un momento de acelerar el paso y de no echarnos para